Sebastián recibe la visita de su abogado en la cárcel. Sebastián le preguntó a su abogado que si tiene buenas noticias. Este le dice que Margarita está consiguiendo la información. Sebastián le pregunta que si ya hablaron con Iván. Este le dice que Marcela habló con Iván y que tuvieron un fuerte altercado. Y le cuenta que ella le dijo que si no involucraba a Carolina, Sebastián se mantendría en su palabra. Al parecer, Iván dejará en paz a Gaviota. El abogado le dice que llegó con alguien que quería verle. En ese momento entra doña Cecilia y Sebastián le dice que él le había advertido que no quería que ella se enterara. Cecilia le dice que no fue culpa de nadie, que se enteró sin querer. Y el abogado le cuenta que Avellaneda la llamó porque estaba muy preocupado por Sebastián y le contó sin querer. Sebastián le pide a su abuela que entienda de que Iván fue el que hizo esto y le hizo una trampa, que ella lo conoce muy bien y que sabe que él no sería capaz de hacer algo así. Y le dice que él quiere demostrar su inocencia, pero que ahorita es muy complicado con todo lo que tienen que hacer. Además de eso, le cuenta que él tenía la ilusión de que él saldría muy pronto y que ella ni siquiera se enteraría que él estuvo en la cárcel. Doña Cecilia le dice que le alegra saber que todo se va a aclarar. Sebastián le agradece y ella le dice que ella está del lado de la familia, del lado de la verdad. Y que el hecho de que ella crea que él es inocente no significa que le desee el mal a Iván, porque Iván también es su nieto. Pero lo que quiere ella es que esto se acabe cuanto antes, aunque sabe que Iván está muy firme y duro en todas sus afirmaciones. Su abuela le pregunta el por qué está arriesgando todo eso. Este le dice que es obvio que es por Gaviota, que es todo para protegerla.